Oiga, Cuéntame historia, José. gracias Elsie Mendoza por mandar estrellitas. Mira, 503 me mandó la cara de sapo. Bien, 503. Sigue mandando más estrellas porque tus comentarios, pues yo los borro ir aquí. Mira, y dice groserías, mira. Y aparte de que, mira. La voy a bloquear, pero primero voy a reportar. Tómame, préstame mi teléfono para tomarle una captura. ¿Dónde está el mío? Déjale, toma una captura para borrar. Aquí está la cara de esa señora que siempre nos critica, que a fuerzas quiere conectarse aquí. Y también se le conecta ya mi hermano Chuma en su TikTok. Y a fuerzas quiere meterse a estar allí. Y a fuerzas quiere hacerse famosa. Ay, señora. No sea celosa, que le vaya bien a uno. Póngase a trabajar y cuide a sus hijos y a su familia. En lugar de andarse metiendo en lo que no le interesa. Y quiere ser famosa, pero no, mira, me dio 530 estrellas. Mira, y le borro su comentario para que me deje más allí. Si quieres dejar otro comentario como eso, échale más, mija. Esa señora, ay, Dios mío. Y no bajan 6,000. Mira, si yo quisiera demandar a esa señora, la demando. La demando. Mira, fíjate, qué facilito está. Voy con la policía. Les enseño todos los videos. Nomás de ver cómo es de maldicionenta ella, cómo es de grosera, cómo me falta el respeto y cómo habla el juez. Luego, al instante, la declaran culpable y yo la puedo demandar a ella y a la otra, a la señora, a la aquella pues que tiene los dientes muy. Yo las puedo demandar fácilmente, pero la verdad yo no pierdo mi tiempo, yo ando trabajando acá en lo mío. Ellas que hagan lo que quieran, pues más fama me dan. Cada que están hablando de mí, me dan fama. La gente ya sabe que yo no les hago nada a nadie. Yo no soy maldoso ni ando faltando el respeto a nadie. Y esa señora, más fama me dan. Y si ellas quieren ser famosas, no van a poder. No pueden, porque tú vas a apoyar a alguien que le falta respeto a alguien. Alguien que está compartiendo el odio y todo eso. ¿Tú le vas a apoyar? Pues no. No apoyaríamos nadie, nadie.